la necesidad de poder discutir y eventualmente sancionar una ley de presupuesto para el año 2024 que esté asociada a un superávit primario, un resultado positivo robusto de 1% del PIB, entonces tal vez no solamente tengamos que revisar las partidas de gasto para eventualmente proponerlas a la baja, sino que también tenemos que revisar algún otro capítulo de la asignación de recursos y en ese contexto aparece el gasto tributario. Es importante dejar claro este concepto de que todo gasto tributario tiene que estar ligado, básicamente fundamentado a una política pública.